Hola cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de diseño web con Foundation que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Muy bien, cibernauta, entonces estábamos acá en nuestro archivo fuente donde habíamos dejado simplemente lo básico que vamos a utilizar en nuestro proyecto. En esta oportunidad vale la pena resaltar, cibernauta, que estos comentarios que ves acá son para que pueda funcionar con el Internet Explorer 8, ¿ok? Entonces, si tu proyecto va a correr en Internet Explorer 8, deberías quitarle estos comentarios acá, este de aquí arriba, si es un comentario como tal. Pero estos if sí deberías quitarlo, ¿ok? Con sus respectivos end if. Acá en la parte del encabezado, lo que tiene que ver con el head, es muy poco lo que se va a quitar, ya que aquí se hacen las referencias a las hojas de estilo en cascada que están en Style Sheets, a foundation.min.css y a app.css. Y lógicamente también al script que llama dentro de la carpeta JavaScripts al que tiene las funciones de foundation.js. Estos scripts quedan acá también como fijos en la parte final y aquí la parte del orbit también lo dejamos. Allí vamos entonces a centrarnos en trabajar con la parte del body. Para ello vamos a guardar este archivo, comenzar a trabajar con uno nuevo que vamos a llamar de nombre ejemplo grid 01 HTML. ¿Por qué ejemplo grid 01 HTML? Porque Foundation trabaja con 12 columnas. De hecho, las 12 columnas con las que trabaja, para ello debes conocer los 12 números, los 12 primeros números en inglés, porque se hacen referencia precisamente a estos números cuando se está haciendo el diseño de la estructura del front-end de la web que queremos desarrollar. Ahora ve, cibernauta, aunque no vayas a utilizar hoja de estilo en cascada, no vayas a utilizar ni scripts de JavaScript ni de jQuery, es decir, funciones adicionales a las que ya tenemos, sí vamos a tener que trabajar todo el código HTML que relativamente es algo sencillo y lo vamos a trabajar aquí en el body. Cuando te hablaba de las 12 columnas, imagínate una hoja de cálculo en Excel y aquí tenemos una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos las 12 columnas. Si nosotros unimos, combinamos estas 12 columnas, aquí tendríamos el grid completo de una web con Foundation. Ahora, imagínate que tenemos una parte con 10 columnas y otra parte con 2. Esto también es válido. Siempre y cuando no nos salgamos de las 12 columnas, ¿sí? También es válido, como ya vimos al inicio. En este caso estamos utilizando 6 y acá las otras 6. Siempre la combinación tiene que darme 12, ¿ok? Ahora, suponte que nosotros queremos realizar una web que tenga un encabezado. Tenemos que
trabajarlo así de esta manera, ve. Aquí tenemos las primeras tres líneas, ¿ok? Y las 12 columnas, mientras que ahora vamos a diseñar la parte que tiene que ver con el contenido. Y la llevamos quizás hasta 8 columnas. Y luego en esta parte pudiéramos colocar un sidebar. Y en las últimas dos líneas podemos colocar un pie de página. Entonces, más o menos de esta forma es que trabaja en la parte teórica Foundation. Lo que nosotros tenemos que ponernos a trabajar entonces sería es con el código HTML respectivo. ¿Sí? Entonces, vamos teniendo esto claro. Vámonos aquí un momentico al index, vamos a refrescarlo. Tenemos acá a ejemplo grid 01. Ya en el próximo video vamos a comenzar a trabajar con lo que corresponde al grid como tal. Vamos a colocarle aquí ejercicio. Número 1 en Foundation 3. Entonces grabamos esto. Vemos nuestra página acá en el localhost. Y vemos ejemplo número 1 en Foundation 3. Ya en el próximo video comenzaremos entonces a trabajar con lo que tiene que ver con la codificación en HTML. En la parte del body, acá, en la parte del body vamos a colocar que aquí es donde vamos a comenzar a trabajar. Vamos a colocarle aquí. Comienza nuestra codificación con el framework Foundation. Cuadrando esto acá, nos veremos entonces en el video número 3 para seguir con nuestro curso de diseño web utilizando Foundation 3. Te mando un abrazo, cibernauta, y nos veremos en el próximo video. Hasta entonces.